Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la selva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Quién es el?
muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Cuando demostras que tu santidad ha castigado, muéstranos así tu gloria. Profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Nuevo, que es la alabanza
Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos y vivir desde hoy arrancados de la mano de los enemigos, preservamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, la vida de la promesa del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día, y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta misa pedimos por la peregrinación guadalupanos de San Jerónimo a Manalco, de Texcoco, México. Por alguna razón todavía no han llegado, pero pedimos por sus familias, sus intenciones, su trabajo, todas sus necesidades. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios nuestro, que en la alianza instituida por Cristo entre todas las naciones, continúas formándote un pueblo que tu Espíritu Santo congrega en la unidad. Haz que tu Iglesia, fiel a la misión que le confiaste, camine siempre con la familia humana, para que sea fermento y alma de la sociedad, de tal modo que sea renovada en Cristo y transformada en familia tuya. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó, traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey.
Palabra de Dios. Sacrificios, dice el Señor, pues siempre estás ante mí tus holocaustos, pero yo no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo hizo como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Me da gracias, me se me honra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio,
no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres y se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Vemos en la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, una dura reprimenda que le da el profeta Samuel al rey Saúl. Este no sigue la orden divina de exterminar a los amalecitas que constantemente atacaban al pueblo de Israel y lo saqueaban. Obviamente los amalecitas siguieron adelante. El capítulo 30 de este libro nos habla de una campaña del rey David hacia ellos. Y probablemente en este texto que hoy hemos escuchado se habla de un grupo de amalecitas que causaba problemas al pueblo de Israel, no de toda esa nación. Pero lo que pasó es que Saúl se interesó más por el botín que por cumplir la orden de Dios. Y luego trata de justificarse diciendo que no fue él, sino el pueblo quien desobedeció la orden. Y luego refiere que lo que hizo el pueblo, o sea, tomar lo mejor de las ovejas y bueyes, fue para sacrificarlos al Señor, o sea, trata de encubrir su desobediencia con una motivación religiosa. Y Samuel le contesta diciendo que es más importante la obediencia al Señor que los sacrificios de animales que pudieran hacer. Y como Saúl había rechazado la orden del Señor, él lo rechazaba como rey. Este pasaje nos invita a pensar en cuántas veces también nosotros le damos prioridad a los bienes materiales y a veces para conseguirlos hacemos a un lado los mandamientos divinos, por ejemplo, los que se enriquecen a través de la usura o explotando a los trabajadores, o aprovechándose de personas ancianas o enfermas para quedarse con sus bienes, o dedicándose a actividades ilícitas que dañan la salud del prójimo para conseguir dinero fácil. Y luego tratan de encubrir sus acciones, incluso de justificarlas, aparentando religiosidad o dando un donativo para callar su conciencia, o apoyando el culto que se celebra en tal o cual lugar. Mejor es la obediencia a la palabra de Dios, aunque muchas veces el seguirla no nos dará bienes materiales, pero sí los eternos, y además nos dará la paz profunda que consiste en actuar lo que Dios quiere de nosotros. De otra manera, los remordimientos nos van carcomiendo y además nos puede pasar lo que a Saúl, que por no querer reconocer sus faltas, al final pierde todo lo que Dios le había otorgado. El Evangelio trata del ayuno. Para los hebreos existía un solo ayuno
el día de la expiación, pero se podían proclamar ayunos especiales o con ocasión de calamidades o como expresión de luto y penitencia. Los fariseos, que en cuanto al celo eran irreprensibles, ayunaban voluntariamente dos veces a la semana, el lunes y el jueves. El ayuno de los discípulos de Juan el Bautista podía estar motivado por el arresto de Juan el Bautista a manos de Herodes, o la muerte de su maestro, o sea, la muerte de Juan Bautista. El comportamiento distinto de los discípulos de Jesús suscita escándalo en los fariseos y en los ambientes más legalistas, y Jesús responde con la imagen del esposo, bastante familiar a sus oyentes. En el Antiguo Testamento, en efecto, la alianza se presenta como un matrimonio. Yahvé es el esposo, Israel la esposa, Moisés el testigo, y la ley contiene las cláusulas del contrato, que son los mandamientos divinos. Jesús se presenta como el esposo y su venida es un tiempo de alegría para el pueblo. Y sus discípulos no deberán moverse llevando encima las señales de luto, sino en el terreno de la vida, del amor y la alegría. Ciertamente, pues, sin excluir totalmente la dimensión ascética, o sea, de penitencia, pero esta es relativa. Tiene función de ser un medio para preparar el encuentro con el esposo. También en este pasaje hay una referencia al tiempo en que le será arrebatado el esposo, una alusión discreta a la muerte de Cristo. Pero esa muerte no es el final, sino es el camino, el paso a la gloria, a la resurrección. Pues bien, este pasaje nos señala que Cristo inaugura la estación de la alegría, nos hace entrar en los tiempos nuevos, de los que el vino nuevo es un signo. Llegando Él, nos pone un vestido nuevo. Cristo es la novedad, una novedad radical, que no es compatible con lo que es viejo. San Hilario, comentando este episodio, había hecho resaltar que no se pueden acoger las cosas nuevas si no se hace uno nuevo, si no se hace uno mismo nuevo. La novedad de Cristo comporta una mentalidad nueva, y ahí la exigencia de la conversión. Desde el momento en que Dios se ha abierto un camino hacia los hombres, es inútil alcanzarlo por nuestros propios caminos o por nuestros viejos caminos, sino por los caminos de Él. Y este vino nuevo y espumoso del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo se derrama rompiendo todos los odres viejos. Es incontenible y se difunde como torrente de agua viva que recubre y llena de flores una tierra que estaba desierta. Es inútil encerrarlo en nuestras viejas reglas de prudencia o de sabiduría humana. El único odre que puede contenerlo es solamente un corazón nuevo y de carne, no de piedra. Los hombres se resisten a la novedad. Jesús, con sus palabras acerca de lo viejo y lo nuevo, denuncia una primera y fundamental resistencia a la acogida de su mensaje. Se puede rechazar la conversión evangélica en nombre del equilibrio o de la prudencia y de la tradición. Equilibrio y tradición significa, en este caso, apego al propio esquema y rechazo a renovarse, como era
lo que hacían los fariseos. Estaban apegados a su propio esquema y no querían renovarse. Los fariseos del tiempo de Jesús no ofrecían ninguna disponibilidad al cambio, a la acción desbordante de Dios. Pensaban que convertirse era introducir algún simple detalle o adorno en su sistema de vida que creían muy bueno, como si la novedad de Jesús fuese como una pieza nueva que se cose en un vestido viejo, como si fuese posible meter la novedad de Cristo en los viejos odres, en los viejos barriles. Pero Jesús pide vino nuevo en odres nuevos. María de Guadalupe trajo la novedad de Cristo a estas tierras. Ella además, la Santísima Virgen, fue la primera que aceptó en su corazón la novedad de Jesucristo. Que ella nos ayude a superar esa visión de creer que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros transmitimos es lo único válido. Que no caigamos en la actitud que tenían los fariseos de sentirnos muy buenos y pues, que ya no había que añadir nada o que cambiar nada a la propia vida, porque eso puede ser un obstáculo muy grande en nuestro caminar hacia Dios. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros, y digamos con fe: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, por los peregrinos guadalupanos de San Jerónimo a Manalco, Texcoco, México. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, por el padre Efraín Hernández Díaz, que hoy toma posesión de la parroquia Santa María de Guadalupe Capuchinas, para que Dios bendiga su ministerio. También por el muy ilustre señor canónigo Raimundo Maya, que hoy entrega la parroquia para que se siga adelante sirviendo a Dios en donde el Señor le pida. Oremos. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta benigno los dones que te presentamos y concede a tu Iglesia, nacida del costado de Cristo dormido en la cruz, que por la participación de este sagrado misterio obtenga constantemente la santidad de vida que la haga más digna de responder a su autor, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que hagas fecunda la actividad de tu Iglesia, por la cual revelas continuamente a los pobres la plenitud del misterio de salvación, ya que tú los has llamado a formar la parte predilecta de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Primero bendigo a los niños pequeños, después los objetos religiosos aprobados por la Iglesia que ustedes traen, y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal, y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.